Bueno, yo creo que lo que estamos viviendo es el desenlace de un proceso que ya hemos venido denunciando aquí en este programa y hace pues un tiempo, que muestra ya directamente cuando los dos estados de alarma que dicta dictatorialmente el actual presidente del gobierno, Pedro Sánchez, son declarados inconstitucionales. Es decir, hay que decir que si en el Congreso hay dos personas que no han respetado la Constitución, es uno, Pedro Sánchez, cuyas dos estados de alarma se han declarado inconstitucionales, y la otra persona es Merche Ezpurua, condenada en firme por pertenencia a ETA. Es portavoz de Bildu y evidentemente es el apoyo del gobierno al Partido Socialista Obrero Español, a Pedro Sánchez. Esas son las dos personas en las que claramente se puede decir, claramente, con hechos, no con opiniones, con hechos, que no han respetado la Constitución. Y evidentemente todo lo que se está produciendo, que es una ruptura de la separación de poderes, eso solamente lo quiere hacer un tirano. Es fundamental en una democracia que haya equilibrio de poderes, es decir, que el poder absoluto no esté en manos de alguien. Y cuando esa separación de poderes se quiere anular, como quiere hacer el Partido Socialista Obrero Español, apoyado por ETA, por Bildu, apoyado por los secesionistas catalanes, bueno, pues claramente cuando se quiere romper esa independencia es para tener el poder absoluto. Es el inicio de la tiranía. Es, como muy bien has dicho, y lo vuelvo a leer, forma parte de la definición de un golpe de Estado, es la definición: desmantelamiento de las instituciones constitucionales sin seguir el procedimiento establecido. Eso es en lo que estamos ahora mismo.